recordar aquel momento en el que en medio de una subasta, un cuadro que reflejaba la obra de la niña con un globo del artista callejero Banksy, por medio de un mecanismo integrado en el marco se cortó en varios pedazos, es de las cosas más asombrosas y más difíciles de asimilar. Hace unos años construí en secreto una trituradora por si acaso salía alguna vez a subasta. Sin embargo, el artista que opta por nunca mostrar su rostro, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que nos muestra su perfecto plan para que, antes de ser comercializado, el cuadro se autodestruyera. Para justificar su acto, acompañó su video con la siguiente descripción. El impulso de destruir también es un impulso creativo, frase que atribuye al pintor y escultor español, Pablo Picasso. La gente quedó anonadada ese día al ver cómo una obra cotizada por tantos, y que acababa de ser vendida en 1,2 millones de euros, cuatro veces por encima de su estimación inicial, en tan solo unos segundos, una alarma detonó aquel acto misterioso de Banksy. En medio del desconcierto general, los trabajadores del lugar decidieron, inmediatamente, retirar la obra de la pared de la que colgaba. Puede interesar, la arquitectura que nos heredó los Olímpicos del 68. Testigos dicen que ese día se encontraba un hombre de lentes oscuros y sombrero. Aseguran que aquella persona era Banksy, autor intelectual de aquella inolvidable escena. Pero para calma de muchos, el artista no nos quitó por siempre la dicha de apreciar esta imagen, ya que en 2014, realizó un mural de la niña con un globo para la ONG, misma que tiene como fin, promover la paz en Siria.